Afortunadamente con la tenencia que va a pagar a los incarces, pues nos alcanza para pagar la deuda interna, externa y hasta la sistema, digo, para que no falte nada. Contrasó todo modo a mamá Marcelo. Oiga, yo quiero aprovechar para agradecerle por lo bueno que hizo. Ah, caray. ¿Qué dice, de bueno? Ay, ¿cómo que? ¿Defendernos a nosotros los gays? No me digan que usted es gay. Ay, no mames, ¿a poco crees que así se vestía Pedro Infante? No, a ver, dígame usted una cosa. ¿Usted utiliza ropa Versace? ¿No? ¿Usted maneja una cuenta de dólares? ¿Usted maneja un Lamborghini? ¿Usted canta la vida loca? Entonces, ¿no es usted un gay? Discúlpeme. No, discúlpeme, ¿no es usted un gay? ¿Todos? ¿Usted un pinche putito nomás? No. ...de parejas. Ese podría casarnos a ustedes ahora que ya se permiten las bodas entre gays. ¡No! ¡Yo no puedo! ¿Por qué no? Se enoja mi marido. Si yo soy de Colombia. Ay, pinches que menos brenan, me cae. Aparte de ser panzones, están retecabezones. No sé por qué no acabaron adentro de unos condones. Son capeles y está rosa. Ya adelantaron las posadas, que chingón las piñatas. Oye, ¿qué es eso? Esto, es que fui a cobrar al banco de semen. Me tocó la tanda. Me salen los chiquitos en la van a pegar. No mamen, ¿quién se chingó mi gel? Es que desde que a mí no chingó por ahí. Primero, ahora que estuve el 15 de septiembre celebrando lo del bicentenario, estaba yo chupando, estaba yo pedón. ¡Ah, no! Ay, no se me da, no. No se me da, no. Y estaba yo, y que me topo con un español, y que me entra el coraje. Y que le saco la fusca, que lo pongo contra la pared, y que le digo, ahora sí, mendigo españolito, tú me vas a pagar a mí todo lo que nos hicieron a nosotros los mexicanos. Hoy, 15 de septiembre, mendigo españolito, tú me vas a pagar a mí lo que nos hicieron a nosotros los mexicanos. ¡Ay, 15 de septiembre! ¡Méndigo españolito! Tú... Y me dice, ¿perdón? Pero yo no soy español. Yo soy francés. Pero eso sí, cuídate el 5 de mayo.